Hoy estamos acá, justamente en lo que es el camino rural para nuestro San Carlos Centro número 23, en intersección con el camino rural número 7. Para hacer un poco de historia, estos eran caminos que estaban prácticamente perdidos. El caso del camino rural 23, hacía prácticamente 80 años que no estaba habilitado para el tránsito. Y el camino rural número 7 tenía una dimensión un poco más de 4 metros y hoy está teniendo casi 16 metros en su extensión de ancho, con trabajos que hemos realizado desde el municipio, trabajos muy importantes. Aquí hay muchas horas hombres, muchas horas máquinas, mucha inversión que fue afrontada con recursos propios del municipio, con maquinaria y personal también propio de la Municipalidad de San Carlos Centro, y obviamente obras que sí o sí necesitan también el acompañamiento y el ok de parte de los productores, que eso es algo que también queremos recalcar, que nos han cedido parte de lo que corresponde para que hoy el camino tenga esta dimensión. Y en el camino rural número 23, puntualmente, bueno, como te decía, era un lugar que estaba cerrado al tránsito y hoy, bien como decía Dante fuera de cámara, se ha incorporado a la red vial de caminos rurales de la zona. Este es el camino, en total de su extensión tiene 2.800 metros, en el cual ha llevado mucho trabajo, no solamente de lo que era el desmonte de todo lo que se encontraba sobre el camino, sino también el corrimiento de los alambrados, la demarcación de lo que es la cuneta y obviamente el trabajo en sí de mejorar el camino, de levantarlo, hay mucho movimiento de tierra también. Y la verdad que es una obra muy importante que va a beneficiar obviamente para que puedan seguir movilizándose por esta zona, lo que es el movimiento de camiones o para tanto la cosecha como el movimiento de ganados. Este camino número 23, en su extensión estamos desde el camino número 7 hacia el camino número 1, que es nuestro San Carlos Centro, que es el camino límite con San Jerónimo del Sauce. En esta parte también es límite con la vecina San Carlos Norte. Así que la verdad que estamos muy contentos que podemos habilitar esto. A su vez de la habilitación del camino propiamente dicho, también se realizaron la construcción de dos alcantarillas, unas aquí en intersección del camino rural 23 con el 7 y otra que está más o menos en la mitad del recorrido de estos 2.800 metros, que es una obra sin duda muy importante que va a permitir el mejoramiento de los escurrimientos de los excedentes pluviales por los bajos naturales, que son obras que siempre esta gestión ha llevado adelante. Las obras importantes hídricas se están haciendo por los bajos naturales, que es por el lugar por donde debe ir el agua, y sin duda que, gracias a Dios, están rindiendo sus frutos. Esta obra se hizo desde el municipio sancarlino, pero beneficia también a localidades vecinas, porque ahora se puede transitar por este lugar y bien como decías, tiene conexión con otras localidades que estamos muy cerquita. Es así, no solamente que beneficia, como decía, a nuestra localidad, sino a toda esta zona. Acá hay mucha zona de cosecha, también vemos que hay mucho ganado, ya que para el movimiento de las maquinarias, de los camiones, la verdad que es muy importante. Aquí se pueden acortar algunas distancias, tal vez quienes venían del lado de San Jerónimo del Sauce, tal vez tenían que utilizar otro camino para llegar o pasar por esta zona. Y bueno, hoy tienen habilitado este camino, que te repito, hace 80 años que estaba cerrado al tránsito y que bueno, gracias al esfuerzo y al trabajo que se llevó adelante desde el municipio local, se pudo llegar a lo que estamos hoy, habilitarlo de manera formal. Así que la verdad que muy contento con esta obra. Es una más que se suma a las tantas que se han realizado, no solamente en caminos rurales, en el mantenimiento de los caminos rurales, sino también en lo que concierne a las obras hídricas, en el cual Dante se va a poder explicar con mayor especificidad, pero la verdad que estamos muy contentos y bueno, seguiremos trabajando en este ritmo, en este orden, en nuestra próxima gestión y obviamente siempre beneficiando no solamente a San Carlos Centro, sino a toda la zona. De las obras que tal vez no se ven, salvo el que transite por el lugar seguidamente, pero que sí son necesarias. Es así eso que por ahí hablábamos fuera de micrófono, que les preguntamos a ustedes cuántas conocían esta zona y ¿O bueno. cómo llegar? Que estuvimos preguntando cómo llegar. Claro, cómo llegar. Así que la verdad que sin duda que son obras importantes que no se ven o que no se pueden transitar a diario, pero que sin duda benefician a gran parte de la población y obviamente a gran parte de productores de la zona.